Las negociaciones para regular el mercado de los criptoactivos avanzan en Europa. La nueva ley MICA constituye un avance para la certidumbre y estabilidad de consumidores e inversionistas, según comentó el director general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Pablo de Ramón Laca, en el Second Summit Digital Coin and European Financial System Sevilla Summit. El desarrollo de los criptoactivos y su uso tanto como medio de pago como producto de inversión, requiere una respuesta regulatoria a la altura para proteger a los consumidores e inversores. Respecto a las finanzas descentralizadas, una forma experimental de gestión económica sin los intermediarios tradicionales, los ponentes aseguraron en el debate que, pese a estar aún en un proceso de aprendizaje, tendrán permanencia en el futuro. Un foro virtual que para el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha cumplido sus objetivos. Para Sevilla, ciudad a la que represento como alcalde, este summit ha permitido reafirmar nuestra decisión de ocupar un papel destacado en la nueva economía del futuro desde el sur de Europa. La digitalización del sistema financiero, la evolución hacia la divisa digital y toda la transformación que ello supone representan una gran oportunidad para España. Junto a la legislación, la hibridación de tecnologías y finanzas y los nuevos modelos cripto, la segunda jornada del foro virtual puso el foco en el nuevo perfil profesional que demandará el ecosistema financiero a nivel global.